Mi nombre es Jesús Valle Guzmán y soy originario de Guadalajara. Mi nombre es Justino Santana Cebes y tengo 75 años de edad, nacido de aquí, de la sierra, en Lagunilla, municipio de San Martín de Hidalgo. Mi nombre es Rafael Sevilla Pérez. Soy originario de Lagunillas, municipio de San Martín Hidalgo. Tengo 60 años de edad. Prácticamente he vivido toda la vida allí en Lagunillas. Actualmente yo trabajo para la Comisión Nacional Forestal, que es la CONAFO, en programas de desemplagar pinos, que están muy emplagados, se secan hectáreas cada año en esta sierra. Trabajo en el área Sierra de Quila. Llevo aproximadamente 24, casi 25 años laborando en diferentes actividades. Inicié como brigadista de incendios forestales. Luego estuve operando en la Torre del Huehuentón en radiocomunicación. Después fui encargado de brigada de incendios y más tarde inspector forestal. Actualmente me dedico a la vigilancia forestal. Los principales beneficios que nos proporciona Sierra de Quila, el más tangible, pues es la captación de agua, ¿no? Todos los municipios de alrededor, de alguna manera u otra, dependen de que Sierra de Quila esté saludable para que no nos falte el agua a todos los municipios. Aquí el agua desde luego le da vida a todo ser viviente, pero a los árboles y todo principalmente, y ellos aguardan la humedad para que se filtre a los planes, a los valles allá, ¿verdad? Sin los pozos profundos. Hay otros servicios, algunos tangibles, otros intangibles. Los tangibles, pues es la madera, es la tierra de monte, las frutas, los hongos, un recurso muy importante, y las plantas medicinales también. De las principales características de la flora y fauna de esta zona, tenemos una gran cantidad de las especies del quercus, que les llamamos los robles y encinos, es el género quercus,
pero hay aproximadamente unas 17 especies ya identificadas. Pero en los recorridos que hemos hecho con los biólogos, hemos encontrado otras que aún no están plenamente identificadas. Entonces posiblemente crezca más el número de esas especies. En cuanto a los pinos, tenemos 7 especies nativas y otras tantas que se han introducido. Tenemos una gran cantidad de especies endémicas que no existen en otra parte más que en Sierra de Quila, ¿no? Como el ajolote de Sierra de Quila, de algunas plantas de las cuales no soy muy versado en ello. También tenemos algunas variedades de orquídeas que son endémicas, que están en estudio todas estas cosas, ¿no? Tenemos algunas especies únicas como las cícadas de Sierra de Quila, que son una especie, al parecer es una especie endémica de Sierra de Quila, no le existe en otra parte de ella. De repente te encuentras especies hermosísimas muy fácil, como la coa. La coa es un ave, pertenece a la familia de los quetzales, ¿verdad? De los trogónidos. Y es un ave hermosísima y es muy fácil de verla. Nomás hay que ir alerta cuando vas por un sendero de Sierra de Quila. En esta área, a pesar de que es reducida en tamaño la cantidad de hectáreas decretadas como zona protegida, se encuentran los 6 felinos que habitan en México, que son el jaguar, el puma, ocelote, lince, tigrillo y el yaguarundi. Los 6 felinos de México aquí están presentes en el área. El puma, jabalí, tejón, mapache, tacuache, todo eso, los coyotes, todo eso. Y aquí fue un lugar que hubo mucho lobo, por eso hay partes que se llaman las loberas. Están todavía pozos donde los atrapaban. La naturaleza es parte de uno mismo, o mejor dicho, la especie humana somos parte de la naturaleza. Si alteramos cualquier elemento de esta, tarde que temprano nos los va a cobrar, y se está viendo claramente con el cambio climático. No compren especies silvestres, no hay que comprar especies silvestres. No hay que extraer, aunque sea tu rancho, aunque sea tu propiedad, las especies ahí hay que dejarlas. Y pues hay que exigirles a las autoridades que actúen sobre las personas que se están dedicando sistemáticamente a la destrucción. El venado principalmente se ha visto muy mermado. El que se ha disparado mucho es el pecarí. Pero esto también por la inconsciencia de la gente, de que encuentran al puma y lo matan, que porque les daña su ganado, pero no se ponen a pensar que han invadido su espacio con la ganadería. Entonces el puma tiene que alimentarse de alguna fuente. Y por otro lado, le cazan el venado, entonces ya tiene menos posibilidades de alimentarse. Y a raíz de que faltan estas especies mayores como el jaguar y el puma, aumenta mucho la población del pecarí.
Entonces ahí se tienen problemas graves. Quiero aprovechar para recomendarle a la gente que suba al turismo que no tiren basura, que nos ayuden a cuidar y que no hagan sus fogatas entre la basura, que se limpie para tiempo de calor, es peligroso un incendio. El sonido de una cascada es impresionante y es relajante a la vez. Caminar senderos donde hay agua, donde hay cascadas sobre todo, pues es muy relajante. Sierra de Quila tiene un paisaje hermosísimo, hermoso, hermoso. Cuando practicas senderismo, te encuentras cada paisaje tan hermoso. Para mí la naturaleza es una riqueza grande, porque ya poco se ve en otras partes, todo se va acabando, ¿verdad? Deforestando y todo eso, aquí todavía se conserva algo. Una persona que viene de la ciudad, vienen completamente estresadas. En cambio, una persona que, sobre todo los que laboramos dentro del área protegida, pues se ve mucha diferencia. Oiga, ¿cómo hace para conservarse tan bien si ya tiene tanta edad? Ni parece. Pero sí, el medio natural proporciona vitalidad y tranquilidad a la vez. Sierra de Quila es un paraíso, es un privilegio vivir aquí y mucho más el tener un trabajo por el que todavía te pagan. La naturaleza no es un lugar para visitar, es nuestro hogar.